Día 72, la estrella brillante, del reto de 90 días para experimentar prosperidad. Recientemente leí algo que del escritor Zig Ziglar, lo cual comparto con ustedes. Zig Ziglar nació en Alabama en 1926. Siendo el onceavo hijo de una familia de 12, cuando tenía 6 años, murieron su padre y un hermano, y su madre tuvo que criar a los 11 hijos restantes. No todos nacemos con las mismas oportunidades, pero después de un rato, sin importar quiénes fueron nuestros padres, el lugar donde nacimos, las expectativas en nuestras comunidades, la educación, etc., llega el día donde tenemos que elegir si dejamos que el pasado sea una enseñanza o una desgracia. Algunos llegamos con discapacidades físicas o discapacidades emocionales y otros sin el beneficio de una familia amorosa, lo cual se ha comprobado que es crítico para el éxito de un individuo. Aún con todo eso en nuestra contra, tenemos la responsabilidad de tomar el control y de hacer algo con nuestras vidas. Winston Churchill, que tenía 60 años antes de que lo respetaran y lo reconocieran, inició su vida con dificultades para hablar. Ceceaba y tartamudeaba. Era un estudiante de bajas calificaciones, que reprobó cuando menos un año y alguna vez fue el peor estudiante en su salón. A pesar de que su padre era un gran orador y la cabeza de la Cámara de los Lores, muchos opinaban que Winston no había heredado nada de su papá, y sin embargo, hoy en día se le considera uno de los más grandes oradores de la historia. No por su elocuencia, sino por el contenido y la sinceridad de lo que decía. Se dice que frecuentemente salvó al mundo libre con sus conferencias por radio a los británicos. Cuando los nazis habían plagado a la mayoría de Europa y estaban listos para invadir Inglaterra. Muchos de los profesores de Thomas Alva Edison pensaban que él tenía serios problemas. Soñaba despierto todo el tiempo en la escuela y hacía preguntas que aparentaban no tener ningún significado. Su mamá lo sacó de la escuela y lo educó en casa. Ahora se le reconoce como el inventor que tuvo el mayor impacto en los Estados Unidos del siglo XIX. Clint Lewis nació con problemas de visión en Magna, Utah, y a los pocos años se quedó ciego completamente. Clint Lewis era el entrenador de luchas en la preparatoria Brockman, y en el año 2000 su equipo fue invencible y lideró el campeonato. Cuando Lewis estaba siendo considerado para la posición de coach de luchas en esa preparatoria, hubo muchas críticas al respecto. La administración no podía imaginar, como dice Lewis, a un tipo ciego enseñándole a los muchachos cómo luchar. Pero Lewis era un hombre optimista, invencible y muy entusiasta. Él había sido campeón estatal, así es que tenía grandes conocimientos y su optimismo y pensamiento positivo eran aún mayores. Y amaba entrenar a los muchachos. Esa es una combinación ganadora en cualquier idioma. Hay un mensaje debajo de todo esto. El estudiante problemático o el hijo que no responde a una edad temprana puede ser una estrella brillante más adelante en su vida. Esa es una de las razones por las cuales mi mamá nunca se dio por vencida con ninguno de sus hijos, ni de sus nietos. Su fe, su creencia y su motivación tuvieron un gran impacto en nuestras vidas. Los libros de récords están llenos de gente con razones para darse por vencidos desde un principio, pero recibieron una palabra de aliento, fueron persistentes y trabajaron duro. Desarrollaron las características de la honestidad, la integridad, la fe, el amor, la lealtad, el entusiasmo, el compromiso y la responsabilidad. Hasta aprendieron a amar y a respetar a los demás, convirtiéndose en factores de cambio en las vidas de otros.
Motiva a los jóvenes a temprana edad. Después de todo, lo importante no es dónde comienzas, sino a dónde vas. Esto hará la diferencia. Y quizá lo más importante de todo sea que no importa lo que obtengas del éxito. Lo importante es en quién te conviertes al estar siendo exitoso. Seamos factores de influencia en los demás y hagámoslos anteponiendo los intereses de los otros a los nuestros. ¿Recuerdas que en el día 60 Kay sugirió que a medida que te sean reveladas las leyes estratosféricas del éxito, apliques cada ley a tu propia vida? ¿Cómo las has ido aplicando? ¿Recuerdas la primera ley? La ley del valor. ¿Y la segunda? La ley de la compensación. Y ahora, esta tercera ley, la ley de la influencia. Te sugiero que hagas una lista de cómo has ido aplicando estas tres leyes a tu vida diaria. La acción del día. Lee tu plan de negocio para la prosperidad y las 11 cosas de tu lista de agradecimientos. Toma un momento para pararte firmemente con un brazo alzado hacia el cielo, el puño firme como si te estuvieras agarrando de la mano de Dios. Ahora, ya sea verbal o mentalmente, repite: con Dios por testigo declaro, hoy soy poderoso, hoy soy valiente, hoy soy fuerte. Hoy estoy libre de miedos. Hoy triunfo en todo lo que hago. Hoy prospero y vivo cada momento de este día abrazando mi verdadera naturaleza, siendo la persona que estoy destinada a ser. Esta es mi verdad. Lleva siempre en tu bolso o cartera la tarjeta que escribiste con estas líneas, para que las puedas leer cuando sientas dudas o cuando tengas miedo. Y como antes, cada vez que repitas esta afirmación, repite las palabras con la mayor emoción y sentimiento posible, dedicándole cuando menos un minuto a imaginar cada aspecto de tu vida como lo quieres. Coloca tu cuota de dinero del día de hoy en tu contenedor y lee la afirmación que está en el contenedor 3 veces. Espera recibir el buen regreso. Bendice a todos los que están a tu alrededor, incluyendo a los otros participantes en este experimento. Imagina cómo aquellos a quienes bendices prosperan y se rodean del bien. Entonces bendícete a ti mismo e imagina lo mismo. Puedes continuar bendiciendo a la persona o personas en tu lista de bendiciones. Lee todas las bendiciones que llegan por correo electrónico. Tus bendiciones están haciendo una diferencia. El leer las respuestas te dará la oportunidad de verlo por ti mismo. A las peticiones de tus compañeros que elegiste, vas a dedicar algo de tiempo cada día, cuando menos durante los siguientes 5 días, bendiciendo a las personas involucradas en esas peticiones. Mándales una pequeña nota cada día, durante esos 7 días, a las personas que hayas elegido, avisándoles que los estás cubriendo de bendiciones y que estás imaginando que todo lo mejor les sucede. El pensamiento del día. Muchas personas no tienen idea de lo que pueden hacer porque siempre se les ha dicho lo que no pueden hacer. No saben lo que quieren porque no saben lo que está disponible para ellos. Zig Ziglar. La afirmación del día. Soy feliz ayudando a los demás.